Explicábamos que desde el mes de septiembre veníamos en el ámbito de la negociación colectiva por el nuevo convenio salarial, donde ya a fines de noviembre no habíamos podido llegar a un acuerdo trabajadores, empresarios y el Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Trabajo, y desde el fines de noviembre los empresarios se habían retirado del ámbito de negociación colectiva. Nosotros habíamos optado por alguna de las medidas de lucha que todo el mundo sabe que fue, por ejemplo, algún paro a nivel nacional, alguna distorsión de servicios en la terminal de Tres Cruces que afectaba al interior, pero por sobre todas las cosas, debido a la intervención del Ministro de Trabajo, donde citó a las partes de nuevo, pero por sobre todo habló con el ámbito empresarial y logró entender que tenían que participar de la mesa de negociación, que era preferible generar un acuerdo, un convenio, y no tener un decreto porque las pautas generales caían y lo único que se convenía era la parte salarial de lo monetario del asunto. Ahora bien, en la pasada jornada de ayer, en horas de la tarde, del mediodía y antes de ayer, se mantuvieron reuniones tripartitas con los empresarios, el Ministerio de Trabajo y nosotros los trabajadores, donde se llegó a un preacuerdo donde para nosotros los trabajadores las condiciones más neurálgicas, es decir, el cerno, el centro de la situación, se lograba, ya que empresas del interior estaban haciendo abuso y uso de determinadas condiciones de trabajo que no eran las pactadas, que no eran las pautadas, y sí, desde Montevideo, las empresas más grandes, lográbamos generar un ámbito de negociación para poder acordar estos ámbitos, logramos mejorar condiciones de trabajo, logramos tener un avance en lo económico, pero por sobre todas las cosas, nosotros, los trabajadores que participamos en la negociación, llegamos a un preacuerdo consensuado